So pay attention and say present to the role, please. Barros Eric. Present. Bonilla Luis. Present. Cadena Andrea. Present. Caguana Adamaris. Present. Cando Amy. Present. Carrera Carlos. Ceballos Ronald. Present. Chacha Leslie. Flores Carla. Present. García Dayana. Present. Jacome Domenica. Jiménez Daniela. Present. Marcillo Walter. Present. Mullo Nayerli. Present. Ordóñez Diego. Present. Ya. Paredes Francis. Present. Pila Bianca. Pila. Present. Kimis Lisbeth. Present. Reynoso Allison. Present. Rodríguez Andrés. Present. Sánchez Queira. Present. Satama Ashley. Satama Ashley. Present. Sevilla Frank. Present. Sibambe Ángel. Present. Topanta Jennifer. Present. Veloz Alanís. Present. Y Yanes Damaris. Present. Listo, vamos a ver, llegó Chacha Leslie. Present. Listo. Carrera Carlos. Carrera Carlos. No llegó Carrera Carlos. Y está Beltrán. Señor Buitrón. Presente, profe. Listo, gracias. Ya, ahí estamos, jóvenes. Listo. A ver, unas pequeñas indicaciones antes de iniciar, por favor. A ver. Entonces necesito que, pues, alguien me diga, ya voy a ver aquí un estudiante al azar, ¿cuál es la diferencia entre dependent clause y independent clause? Una oración dependiente de una independiente. A ver, vamos a ver si me han puesto atención. Comienzo con Lisbeth. Lisbeth, cuénteme, ¿cuál es la diferencia entre oración dependiente e independiente? Con sus propias palabritas. Rapidito, Lisbeth. La dependiente tiene conjunción. Ya, muchas gracias. Qué fácil, ¿no? La oración dependiente tiene una conjunción. ¿En qué parte está la conjunción, Lisbeth? ¿En qué parte debe estar esta conjunción? Al inicio. Al inicio. Muchas gracias. En cabeza. A partir de la conjunción en adelante, hasta un punto o una coma, va la oración dependiente o subordinate. ¿Listo? Eso es todo lo que deben saber. La otra no tiene conjunción y por sí sola se entiende completamente. En cambio, una dependiente no se entiende. Vamos a ver si es que lo recuerdan. Vamos a hacer aquí un ejercicio rápidamente para repasar antes de continuar. Comparto pantalla. Vamos con estudiantes al azar. Tenemos exercise number 15. Aquí está el número 15. Vamos con Nayerli. Nayerli, la parte que está escrita en rojo, me vas a decir si es dependiente o independiente y por qué. Lea toda la oración, por favor. After John did his homework, he went to bed. La parte en rojo es dependiente porque empieza con conjunction. Perfect. Vamos con otra al azar. Rodríguez Andrés, number 16. Independent. Lees la oración y luego me dices, dependent or independent. I will be very surprised if I make the school soccer team. Okay. Independent. What is this? ¿Esta es una qué? ¿Esta es una? Because the preposition. No es una preposición, it is conjunction. Y es cuando conjunction. Cuando tenemos conjunción, Andrés, es dependiente. Don't forget that. Ok, no es independiente. Vamos con otra, number 17. Frank Sevilla, 17.
Read, please. Sí, listen. Lea la número 17 y haga el ejercicio, joven. Because it hot snowed all night and had terrible problems getting to school. Okay, tell me, dependent or independent? Dependent. Why? ¿Cuál? ¿Por qué es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué, Frank? ¿Por qué es dependiente? Sí, está bien lo que dices, es dependiente, pero ¿por qué? No sé, Lisa. Por la... No, es que entonces ya te pones a adivinar. Ciérrame el micrófono porque está mucha bulla en casa. ¿Ya? Mira, es dependiente y no quiero que adivinen, quiero que sepan la razón. Es porque esta oración comienza por una conjunción. Esta otra oración comienza por una persona. La oración dependiente siempre comienza por conjunción y por eso es dependiente. Vamos a la siguiente. Vamos a estas dos últimas. 18. Luis. Luis Bonilla. Vamos. Lea y decida. Luis, rapidito, por favor. Ya lo hice. Siga. Luis, lea, por favor. No participa, joven Luis, por favor. A ver, vamos con Ronald, number 18. Since it had started to rain, we decided not to play tennis. Is dependent. Dependent? Are you sure? We? Tiene que comenzar por una conjunción. Independent. Okay, independent. That is the reason. Y finalmente, una más, vamos con señorita Dayana García. Number 19. Although. Perdón, Luis, ¿en cuál me toca? Ahí está. A ver. At times, she studied hard for her ESL vocabulary test. She got above grade. Independent. ¿Por qué? Por... Es que ahí viene, adivinan, y eso es lo que no quiero, es que adivinen. Mira, la oración que está en rojo comienza por la conjunción although. Y la otra comienza por una persona, she. ¿Cómo es la oración dependiente? A ver, Nicole, la oración dependiente siempre va a comenzar por una conjunción y eso quiero que memoricen. Eso quiero que memoricen. Una oración dependiente comienza por conjunción. Anote, porque después van a tener talleres en línea y van a hacer lo opuesto. Y no quiero que adivinen, no quiero que adivinen. Quiero que eso quede claro. Es que me ven, creo que me ven hablar y solo ven cómo muevo la boca, pero no les queda acá. Entonces necesito, ya me dicen que es dependent y están como esperando que ojalá sea correcto eso. Y no, lo que quiero es que razone. Entonces chicos, por favor, anote. La oración dependiente siempre empieza por conjunción. Y ya le voy a hacer leer a alguien. La oración dependiente siempre comienza por conjunción. ¿Ya? Lea lo que escribió Walter. La oración independiente siempre empieza con conjunción. Ay, son increíbles. ¿Qué pasa, Walter? La dependiente, Walter, anote, porque no anotó ahorita, te pusiste a adivinar. La dependiente. ¿Ya?
Vamos a ver, Frank, ¿qué escribió? La oración dependiente siempre comienza con, por conjunción. Ya, eso. ¿Qué anotó? A ver, Isaac, ¿cómo es? Ángel. Lo mismo dice, la oración dependiente empieza con conjunción. Ya, la oración dependiente comienza por conjunción. Espero que se les quede acá y no se les borre más. Ahora sí, vamos al libro, chicos. Hacemos unos 2 ejercicios del libro y pasamos a nuestro receso. Veamos. Aquí tengo el libro. Está en el libro, van a tener la página 132, 133. Vamos ahí, les voy a compartir la pantalla. Listo. A ver, aquí tenemos pues nuestras conjunciones en categorías. Estas conjunciones van a encabezar una oración dependiente o una oración subordinada, es lo mismo. Están clasificadas por palabras, tenemos condition, un grupo de palabras, contrast, otro grupo de palabras, manner, otro grupo, también tenemos, déjeme ver, reason, result, and time. Y cada uno de estas categorías tiene su grupo de conjunciones. Vamos a hacer el ejercicio de la página 133. Mire, complete the sentences. Finish the sentences with a subordinate conjunction and dependent clause that match the type indicated. Termina la oración, dice. Es decir, que todas las oraciones que ustedes tienen ahí son independientes. Termine la oración con una conjunción subordinada para realizar una oración dependiente. Es decir, ustedes tienen que escribir una oración dependiente. ¿Cómo va a comenzar esta oración dependiente? Con una conjunción. Al final de cada oración le da entre paréntesis qué clase de conjunción debe usar. En este caso le dice que escoja entre conjunciones de reason, number 2 time, number 3 contrast, number 4 manner, and number 5 condition. Va a elegir una conjunción para darle la segunda parte. Esto es creación propia. Mire, en la número 1 dice, I check all my bank accounts online every day. Oración independiente. ¿Qué es lo que dice ahí? Yo reviso todas mis cuentas bancarias online todos los días. Se entiende claramente. Ahora dice que usted agregue una oración dependiente o subordinada usando una conjunción reason. ¿Qué quiere decir reason? La razón, ¿sí? La razón del por qué esta persona hace esto, de revisar sus cuentas diariamente. El libro nos da un ejemplo y dice, because I want to monitor my spending habits. Porque yo quiero controlar o monitorear mis hábitos de gastos. ¿Sí? Aquí dice because, en este caso he usado because. Quiero que alguien me lea. A ver, Nicole, usted va a leer. ¿Cuáles son las conjunciones que tenemos en la categoría de reason? Rapidito. Nicole García. Nicole, rapidito. No me está poniendo atención, Nicole, no sé qué está haciendo en su hogar. Vamos, Alison Reynoso, lea por favor las conjunciones de reason. Perfecto, gracias. Es decir, que yo puedo usar cualquiera de ellas para dar mi oración. Cualquiera de ellas para agregar información. Eso es todo. Yo pude haber puesto, because I want to monitor my spending habits, lo que el libro nos da, o pude haber dicho, because I want to check my spendings, simplemente. O podría haber puesto, usemos otra, since, dado que. Entonces yo podría decir, I check all my bank accounts online every day, since
dado que I need to know how much money I have. ¿Cuánto dinero tengo? Para saber cuánto dinero tengo. ¿Sí entiende? Cualquier razón que usted quiera dar de por qué revisa las cuentas diariamente. Ahora vamos a la segunda. Dice, Georgia is willing to give assistance to whichever charity asks. Ponga atención a esto porque si no, no va a poder realizar. Dice, Georgia está dispuesta a dar apoyo a una institución benéfica o a cualquier institución benéfica que lo solicite. Repito, Georgia is willing to give assistance to whichever charity asks. Georgia está dispuesta a dar apoyo a cualquier institución benéfica que lo solicite. Aquí le dice que ponga time. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento va a hacer esto ella? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Entonces, vamos a leer las conjunciones de tiempo. ¿Me va a ayudar a leerlas, Walter, por favor? ¿Qué tenemos en time? Ask while, why to give, ask while, when, siga, before, y by the time. By the time, after, as soon as, once, until, since, still, no, no sooner than. Cualquiera de estas conjunciones ustedes pueden usar para dar la segunda parte de esta oración. ¿Cómo podríamos hacer? Yo, Viviana Gila, quisiera poner que Georgia está dispuesta a dar apoyo en cualquier momento que una institución, cualquier institución pida un apoyo mío. ¿Cuándo? Yo le voy a decir, yo puedo apoyar a una fundación benéfica cuando esté libre. ¿Cómo digo cuando yo esté libre? Libre de mis tareas, me refiero. ¿Cuándo? ¿Cómo digo cuándo? Ustedes when. Tienen el vocabulario. Muy bien. When. Entonces, yo quiero escribir when I have free time. Cuando yo tenga tiempo libre. When I have free time. Entonces, ya estoy especificando en qué tiempo voy a dar este apoyo benéfico. Cuando yo tenga libre. O puedo decir, mientras, dice, tenemos el while. Mientras estas instituciones lo requieran. Entonces, while these institutions or while this charity required. ¿Ah? O puedo usar, ¿qué más tenemos por acá? Dice, as soon as, tan pronto como. Entonces, as soon as they need, tan pronto como ellos lo necesiten. Esto ya depende de ustedes. Nos vamos a ir al receso y al regreso le voy a preguntar qué va a escribir ahí. Y lo mismo vamos a hacer en las demás. Nos vamos al receso, chicos. Vamos a ver. ¿Sí? Nos vemos 10:10. Goodbye. Have a nice break.